This message, Hebrews chapter 2, part 3, by Brother William Marion Branham, was delivered on Wednesday evening, August 28, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Hebreos capítulo 2, parte 3, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día miércoles en la tarde, 28 de agosto de 1957, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. The 7th, 8th, 9th, 10th chapter from there in, oh my. Have your pencil and paper and everything ready, or I believe the Lord is going to give us a great time. Del capítulo 7, 8, 9, 10, de allí en adelante, oh, vaya, tengan su lápiz y papel y todo listo, pues, yo creo que el Señor nos va a dar un tiempo maravilloso. Now where Paul is exalting and placing positionally the Lord Jesus. Now if we get through this tonight, Sunday morning, which the most of this is going to blend right in with Sunday morning's message because it's separating the Sabbath. That's a great question amongst Sabbatarians today. Ahora estamos, Pablo está exaltando y colocando posicionalmente al Señor Jesús. Ahora, si terminamos con esto en esta noche, el domingo en la mañana, siendo que gran parte de esto va a encajar exactamente con el mensaje del domingo en la mañana, porque será acerca de separar el sábado. Esa es una gran incógnita entre los sabáticos hoy en día. And I would invite you all to come for Sunday morning, for which is right, Saturday or Sunday for worship. What does the Bible say about it? Y yo los invitaría a todos a que vengan el domingo en la mañana, pues, ¿en cuál es correcto adorar? ¿El sábado o el domingo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? And this book is separating law and grace, and it's placing each one to its place. The Hebrews was raised by the law, and Paul was telling them what grace played with law. Y entonces, ya sea el, este libro está separando la ley y la gracia, y está posicionando a cada una en su lugar. Los hebreos fueron criados en la ley. Y Pablo les estaba diciendo a ellos el papel que la gracia desempeñó con la ley. Now, let's get just a little background. Now we're going to start back. By the way, I got me some reading glasses. Maybe I can, if I happen to make a spill tonight, I got them. You know, I just like 2 years and being 50 years old. And I don't see like I used to close to me. Entonces, tomemos solo una pequeña base ahora. Vamos a regresar. Y a propósito, me conseguí unos lentes para leer. Tal vez pueda, si sucede que cometa un error en esta noche, aquí los tengo. ¿Saben? Solo me faltan 2 años para cumplir los 50 años. Y no veo de cerca como antes. On my sight, I begin to notice the words blurring. I thought I was going blind. I went for an examination and the doctor said, no, you're just past 40, son. Cuando mi vista, comencé a ver las palabras borrosas y pensé que me estaba quedando ciego. Fui a que me examinaran y el doctor dijo, no, hijo, solo es que has pasado los 40 años. Well, he said, if I live be old enough, it might come back again, get that short sight back again. Bueno, él dijo que si vivo lo suficiente, puede ser que la recobre y tenga de nuevo esa vista para mirar de cerca. He said, now you can read your Bible if you push it out from me. I said, yes. So after a while, your arm's not going to be long enough. Él dijo, ahora, ¿puede usted leer su Biblia si la aleja? Dije, sí. Dijo, después de un tiempo, su brazo no va a ser lo suficientemente largo. And so I hope now in this studying that this little Collins Bible has a good size print in it. I can make it out pretty well. But when we get over to big, deep places where we got to take the New and Old Testament and blend it together, I got a small Scofield. Y entonces yo espero ahora al estudiar esto que esta pequeña Biblia Collins tiene una letra de buen tamaño.
Puedo verla muy bien, pero cuando lleguemos a los grandes lugares profundos, en donde tengamos que tomar el Nuevo y el Antiguo Testamento y armonizarlos, para eso tengo una pequeña Scofield. And I'm used to the Scofield Bible, its markings. I don't read the Scofield notes now because I don't agree with Scofield on many of his theories, but I do like the way it's set up because I've had it for a long time and read it and so much kind of know how to find my subject. Y estoy acostumbrado a la Biblia Scofield, a sus anotaciones. Ya no leo las notas de Scofield porque no estoy de acuerdo con Scofield en muchas de sus teorías, pero sí me gusta la manera en que ha sido ordenada, porque la he tenido por mucho tiempo y la he leído tanto que sé cómo encontrar mi tema. This is all new to me, teaching, and I'm not much of a teacher, but you put up with me for a little while, I'll tell you the truth as far as I know it anyhow. Todo esto es nuevo para mí, de enseñar, y no es que sea un gran maestro, pero ustedes tolérenme por un rato que, como sea, les diré la verdad de lo que yo sé. Now, this book is Paul, you remember, how did we find him? He was a great teacher to begin with, or a great scholar, and he was trained in the Old Testament. Ahora, este libro es Pablo, recuerden, él estaba, ¿cómo lo encontramos? Para empezar, ya él era un gran maestro, o un gran erudito, y él había sido entrenado en el Antiguo Testamento. Can anybody tell me now who he found his teacher was? Gamaliel, one of the noted teachers of the day. ¿Alguien me puede decir quién encontramos que fue su maestro? Gamaliel, uno de los maestros prominentes de ese día. And then Paul, we find out one day before he was called Paul. Can anybody tell me what his name was? Saul. And he was a great authority in Jerusalem, a religious authority. Y entonces Pablo, nos dimos cuenta un día, antes que él fuera llamado Pablo, ¿alguien me puede decir cuál era su nombre? Saulo. Y él era una gran autoridad en Jerusalén, una autoridad religiosa. And he come up as a real trained religious man. He could speak 4 or 5 different languages and a very smart man. Y él surgió como un hombre religioso bien entrenado. Él podía hablar 4 o 5 idiomas y era un hombre muy inteligente. Well, did his education and smartness help him? No, he said he had to forget all he knew in order to learn Christ. Bueno, ¿le ayudaron su educación e inteligencia? No, él dijo que tuvo que olvidar todo lo que sabía para así conocer a Cristo. So we find out then it doesn't take a smart man or an educated man. It takes a man that's willing to humble himself before God, regardless of how. Por lo cual, entonces nos damos cuenta que no se necesita un hombre inteligente o un hombre educado. Se necesita un hombre que esté dispuesto a humillarse delante de Dios, no importa lo que tenga que hacer. Did you know Dwight Moody was so uneducated till honest, his writings were poor as I don't know what. They had to fix up his messages all the time. He was such a poor writer, very uneducated. ¿Sabían ustedes que Dwight Moody era tan falto de educación que, francamente, sus escritos eran tan mediocres que yo no sabría con qué compararlos? Le tenían que arreglar los mensajes constantemente. Él era un muy mal escritor. No tenía mucha educación. Do you know that Peter and John of the Bible were so unlearned till they couldn't even write their own name and wouldn't know what lay before them? ¿Sabían ustedes que Pedro y Juan de la Biblia eran tan iletrados que ni siquiera podían escribir su propio nombre y ni aún lo reconocerían si estuviera delante de ellos? The apostle Peter, who had the keys to the kingdom, wouldn't know his name signed before him. Think of it. El apóstol Pedro, quien tenía las llaves para el reino, no reconocería su nombre firmado delante de él. Piénsenlo. The Bible said that he was ignorant and unlearned. Amen. So that gives me a chance. Amen. Yes, sir, that goes right on down to find that God could do that to a man. La Biblia dice que él era sin letras y del vulgo.
Por tanto, eso me da a mí algo de esperanza. ¿Ah? Amén. Sí, Señor, eso sucede para mostrar que Dios podía hacer eso con un hombre. Now, and we find out as soon as Paul had a great experience, I want to ask you, is it an experience to come to Christ? Does everybody have an experience? Yes, sir. Yes, sir. It's a birth. It's an experience. Ahora, y nos dimos cuenta que tan pronto Pablo tuvo una gran experiencia. Yo quiero preguntarles, ¿es una experiencia el venir a Cristo? ¿Todos tienen una experiencia? Sí, Señor. Sí, Señor. Es un nacimiento. Es una experiencia. And so we were in a Lutheran college not long ago. I had the privilege this afternoon, late, supposed to be there at 12 o'clock for dinner with Tom Hare. How many ever heard of him? The famous Irish prayer warrior. And he's been with this brother Epp on his program and appeared here in many places in America. Y estuvimos en una universidad luterana no hace mucho. Yo tuve el privilegio. Me retrasé esta tarde. Tenía que estar allí a las 12 en punto para una comida con Tom Hare. ¿Cuántos han llegado a oír de él? El famoso guerrero de oración irlandés. Y él ha estado con este hermano Epp en su programa y se ha presentado aquí en muchos lugares de América. And I had dinner with him today, and we were just about 3 hours late, about 3:30, quarter to four when we eat, but it was all right. And we were discussing on these things of how that Jesus Christ is the head of all things. Y hoy comí con él, y estábamos, yo me retrasé como 3 horas. Eran cerca de las 3:30, un cuarto para las 4 cuando comimos. Pero todo salió bien. Y estábamos hablando de estas cosas, de cómo Jesucristo es la cabeza de todas las cosas. Now, when Paul found this out, he had this experience, and then before he would accept this experience, it must be back to the Bible. Ahora, cuando Pablo se dio cuenta de esto, él ya había tenido esta experiencia. Y entonces, antes de que él aceptara esta experiencia, debía cuadrar con la Biblia. And we find out that he left and went into another nation. And there he stayed for 3 years searching the scripture to see if his experience was right. Y nos dimos cuenta que él se fue a otra nación y allí permaneció por 3 años escudriñando la escritura para ver si su experiencia estaba correcta. Now we realize that he had a great thing to face. He had to come back and tell his church and all the people the very things that he had persecuted was right. Ahora nos dimos cuenta que él tenía una tremenda cosa que afrontar. Él tuvo que regresar y decirles a su iglesia y a toda la gente que las mismas cosas que él había perseguido eran correctas. Did you have to do something like that? Certainly, nearly all of them have to go back and say them people that we call holy rollers. Come to find out, they were right. See? That's it. We just had to turn around, and the things that we once hated, we now love. It's a conversion, a strange thing. ¿Han tenido ustedes que hacer algo así? Seguramente, casi todos. Tener que regresar y decir, esa gente que llamábamos santos rodadores, nos dimos cuenta que tenían la razón. ¿Ven? Eso es. Tuvimos que dar la media vuelta. Y las cosas que una vez odiamos, ahora las amamos. Es una conversión, algo extraño. Ah, I made that statement of holy roller. There is no such a thing. There's no such a thing. But they call people that, holiness people. But there's no holy rollers, there's no such a thing. Oh, hice esa declaración de santo rodador. No hay tal cosa. No hay tal cosa. Sin embargo, eso le dicen a la gente de la santidad. Pero no hay santos rodadores. No existe tal cosa. There's no record of any church ever recorded like that, as far as I can see, of the 960-something different denominations. There is no such a denomination as Holy Roller. It's just a name that the devil tacked on the church. No hay registro de ninguna iglesia que se haya registrado así, que yo sepa, de las 900 y tantas diferentes denominaciones. No hay tal denominación como la de Santo Rodador. Solamente es
un apodo que el diablo le puso a la iglesia. But they call them in that day, how many knows what they call them in the day of Paul? Heretics. You know what heretic means? Crazy. It's crazy people. So I'd just soon be called a holy roller as a heretic, wouldn't you? So if they was called that and rejoiced. Pero ellos los llamaron en aquel día. ¿Cuántos saben cómo les decían en los días de Pablo? Herejes. ¿Saben ustedes lo que significa un hereje? Loco. Es una gente loca. Entonces, para mí, da lo mismo que me llamen un santo rodador que un hereje. ¿Y a ustedes? Por tanto, si ellos fueron llamados eso y se regocijaron. And what did Jesus say for us to do about it? He said, rejoice and be exceedingly glad. For great is your reward in heaven, for so persecuted the prophets before you. They did it. ¿Y qué nos dijo Jesús que hiciéramos al respecto? Él dijo, gozaos y alegraos en gran manera, porque grande es vuestro galardón en el cielo, porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Ellos lo hicieron. That to be exceedingly glad. Anything exceedingly is lifted way up. Real happy. And the disciples, when they was found worthy to bear the reproach of the name of Jesus, they rejoiced with great joy that they could bear the reproach of his name. Dijo que nos gozáramos en gran manera. Cualquier cosa que es en gran manera es algo que es alto, muy alto, mucho gozo. Y los discípulos, cuando fueron hallados dignos de llevar el reproche del nombre de Jesús, se regocijaron con gran gozo. Que pudieran llevar el reproche de su nombre. In the day, many people today, if they'd have to call them a holy roller, they'd cow down. My, maybe I was wrong to begin with. But they was happy about it. Oh, my. The bearer of the name. Y hoy, mucha gente hoy, si sucede que los llamaran santos rodadores, ellos se acobardarían. Vaya, tal vez para empezar yo estaba errado. No obstante, ellos se regocijaron por eso. Oh, vaya, llevar ese nombre. Now in the second century, they called them crossbacks. And that's when the Christians used to pack a cross on their back to show that they were crucified with Christ. They called them crossbacks. Y ahora, en el siglo segundo, los llamaron cargacruces. Y era porque los cristianos solían cargar una cruz en la espalda para mostrar que habían sido crucificados con Cristo. Ellos los llamaban cargacruces. Now, I know the Catholic calls themselves that, but that wasn't the Catholic Church. It was the Protestant Church before it was called Protestant Church. It protested nothing but sin. Ahora, yo sé que los católicos dicen eso de sí mismos, pero esa no era la Iglesia Católica. Esa era la Iglesia Protestante antes de que fuera llamada Iglesia Protestante. Ella no protestó otra cosa aparte que el pecado. The reason it's called Protestant Church today is because it protested the Catholic dogma. But it was non-sectarian at that time when they were called crossbacks. La razón que es llamada hoy Iglesia Protestante es porque protestó el dogma católico. Pero ella todavía no era sectaria en ese tiempo, cuando fueron llamados los cargacruces. Just get the history of Josephus and the other writers and Hostus to Babylons and so forth, and you'll find out that that's right. That there was not no church. The first organized church ever was the Catholic Church about 300 years after the round of the last apostles. Solo consigan la historia de Josefo y los otros escritores, y las dos Babilonias de Hislop y demás, y ustedes encontrarán que eso es cierto, que ellos no eran una iglesia. La primera iglesia organizada que hubo fue la Iglesia Católica, unos 300 años después de los últimos apóstoles. About 300 years later, the Catholic Church was organized and a persecution set in and forced the people into the Catholic Church. And they had church and state united. Después de como unos 300 años, la Iglesia Católica se organizó y empezó una persecución. Y eso obligó a la gente a que entrara a la Iglesia Católica. Y ellos unieron la Iglesia con el Estado. That was after what was so-called the conversion of Constantine from paganism to Catholicism. But if anybody ever read his history, he wasn't converted. The things that he did,
Oh, my. Eso fue después de lo que supuestamente llamaron la conversión de Constantino del paganismo al catolicismo. Pero si alguien ha leído su historia, él no se convirtió. ¡Qué cosas las que hizo! ¡Oh, vaya! The only thing he ever done religious was put the cross on the St. Sophia Church. That's the only thing he ever done acted even religious. He was a reprobate. But they call it his conversion. This about compares with some so-called conversions today. Lo único religioso que hizo fue poner la cruz sobre la iglesia de Santa Sofía. Eso fue lo único que hizo, actuando como en un acto religioso. Él era un réprobo. Sin embargo, a eso le llamaron su conversión. Se parece mucho a las conversiones de hoy en día. Now, but we find out when Paul got converted and had this real experience, he was absolutely turned around. And you know conversion means to be turned around? You're going this way and you turn and start back this way. Yes, sir, it's a turnaround. About face. Ahora, pero nos dimos cuenta que cuando Pablo se convirtió y tuvo esta experiencia real, él absolutamente dio la media vuelta. Y saben ustedes que la conversión significa dar la media vuelta. Usted va en esta dirección y se da la vuelta y regresa otra vez en dirección hacia acá. Sí, señor, es darse la vuelta, la media vuelta. And Paul, as soon as he was converted, before he could ever make his experience, now he had a marvelous experience. Y Pablo, tan pronto como fue convertido, antes que él pudiera hacer que su experiencia, ahora, él tuvo una experiencia maravillosa. Now I believe when you accept Christ, just as your personal Savior, it is an experience. I believe the joy of knowing your sins forgiven just thrills your heart through and through. Ahora, yo creo que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador personal, eso es una experiencia. Yo creo que el gozo de saber que su pecado es perdonado es un gozo constante en el corazón. But then when the blessed Holy Spirit comes down, that's an experience, that new birth that you'll never forget. You become a child of God. Here's what does it. Pero después, cuando baja el bendito Espíritu Santo, eso es una experiencia, ese nuevo nacimiento que usted jamás olvida. Usted llega a ser un hijo de Dios. Y aquí está lo que lo hace. How do you know it, Brother Branham? Now, these are teaching lessons. Many people, the Methodists try to say, they shouted when they got it. Well, that's all right. If you got it and shouted, okay. Because you shouted wasn't a sign you had it. Because a lot shouted and didn't have it. ¿Cómo lo sabe uno, hermano Branham? Ahora, estas lecciones son para enseñar. Mucha gente, los metodistas, quieren decir que ellos gritaron cuando lo recibieron. Bueno, eso está bien. Si usted lo recibió y gritó, está bien. Pero el que usted haya gritado no fue una señal de que usted lo recibió, porque muchos gritaron y no lo recibieron. The Pentecostal said, they spoke in tongues, they got it. That's all right. If you spoke in tongues and got it, all right. But you can speak in tongues and still not have it. Los pentecostales dijeron que cuando hablaron en lengua, lo recibieron. Eso está bien. Si usted habló en lenguas y lo recibió, entonces bien. Pero usted pudiera hablar en lenguas y aún no tenerlo. So you see, after all, it is the experience of passing from death to life. When all the old things die and all things become new, Christ becomes real. Entonces, por tanto, ¿lo ven? En resumidas cuentas, es la experiencia de pasar de muerte a vida, cuando todas las cosas viejas mueren y todas las cosas llegan a ser nuevas. Cristo llega a ser real. The old things drop away. The old roots of carnality. You know how to dig a root out? We used to take a grubbing hole and just get down at it and dig it till there wasn't a speck left in it. Las cosas viejas se desprenden. Las raíces viejas de la carnalidad. ¿Saben ustedes cómo escarbar una raíz para sacarla? Nosotros tomábamos un azadón e íbamos a ella. Y la escarbábamos hasta que no quedaba ni una pizca. And they said, if there be any root of bitterness spring up into you, grub her out. That's right, and that's what the Holy Spirit does. Root
out all the roots. Dig them out, pile them up, burn them, get rid of them. You get a good crop then, if we do that. Y ellos dijeron, si hay alguna raíz de amargura brotando en usted, desarráiguela. Eso es correcto. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Desarraiga todas las raíces. Las saca, las amontona, las quema. Se deshace de ellas. Entonces, si hacemos eso, uno obtendrá una buena cosecha. Now, Paul knows that something happened, so he goes back down into Arabia, and there he studies for 3 years on all of the Old Testament prophets, how they prophesied, and he come to find out that it was absolutely the truth. Ahora, Pablo sabía que algo había sucedido. Entonces regresó a Arabia y estudió allá por 3 años a todos los profetas del Antiguo Testamento en cuanto a lo que profetizaron. Y él llegó a la conclusión de que era absolutamente la verdad. Now, compare that with today. See, on this experience that we had here at this little church of the morning star appearing under, the great light that come down that would foretell and show things to happen. Ahora, compare eso hoy. ¿Ven? Con respecto a esta experiencia que tuvimos aquí en esta iglesita de la estrella de la mañana que apareció allá. Esa gran luz que bajó que predeciría y mostraría cosas por suceder. You know, that's marvelous. But my minister and brother told me it was of the devil. And I couldn't understand it. ¿Saben? Eso es maravilloso. Pero mi hermano que ministraba me dijo, eso es del diablo. Y yo no lo podía comprender. So I didn't say nothing about it until one night there was an experience happened. Up down in Greensville, Indiana, when the angel of the Lord walked across the floor and stood there and proved it by the scripture, then it set fire, then it started going. Por tanto, yo no dije nada al respecto hasta que una noche sucedió una experiencia allá en Greensville, Indiana, cuando el ángel del Señor vino caminando y se paró allí y probó eso por la escritura. Entonces se encendió. Entonces comenzó todo. No longer than last Sunday, we've seen the infallible marks. Jesus Christ, who can take a man that hasn't walked and getting a balanced nerve gone when the Mayo's and the best doctor said it's finished forever. Y solo este domingo pasado vimos las marcas infalibles de Jesucristo, quien puede tomar a un hombre que no ha caminado y ni siquiera que no tenía el nervio del equilibrio. Cuando la clínica Mayo y los mejores médicos dijeron, eso es permanente. And setting blind, raise up and walk out of the building pushing his wheelchair, down the steps could walk and see like anybody else. That shows that it's the power of the resurrected Lord Jesus. There it is, he's the same yesterday, today, and forever. Y estando ciego, se levantó y salió del edificio, bajó los escalones empujando su silla de ruedas. Podía caminar y ver como cualquier otro. Eso muestra que es el poder del Señor Jesús resucitado. Allí lo tienen. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. So aren't we a happy group tonight to know that God has vindicated this great experience that we have to be compared with His Bible and with the Bible. Therefore, we ought to be exceedingly glad. Entonces, ¿verdad que somos un grupo feliz en esta noche al saber que Dios ha vindicado esta gran experiencia que nosotros tenemos y que es conforme a su Biblia y las promesas? Por tanto, debemos regocijarnos en gran manera. And we realize that in the second chapter we find out we should not neglect these things. We should hold fast those things. And how are we going to escape if we neglect such a great salvation? Y vemos entonces que en el capítulo 2 encontramos que no debemos dejar que estas cosas, no debemos descuidar estas cosas. Debemos retener estas cosas. ¿Y cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? What are we going to do in the light
of God's Word when we stand at the judgment bar. Wow. You can't say, I never knew any different. Oh, yes, you did. ¿Qué vamos a hacer teniendo la palabra de Dios cuando nos paremos ante el tribunal del juicio? Usted no podrá decir, yo no sabía esto. Oh, sí, usted sabía. Well, now, Brother Branham could have been wrong. That's true. But God isn't wrong. His Word isn't wrong. Bueno, pues el hermano Branham pudiera haber estado equivocado. Eso es verdad, pero Dios no está equivocado. Su palabra no se equivoca. And just think of the same thing, the Bible, that once lived in the apostles are living again. Yeah. Oh, blessed be the name of the Lord. Y solo piense que lo mismo, la Biblia, que una vez vivió en los apóstoles, está viviendo otra vez. Oh, bendito sea el nombre del Señor. When I think that I'm 48 years old, nearing 50, and my youthful days are gone, and so forth, to know that since a little boy that I've had this blessed promise and have declared it to my brothers and sisters. Cuando pienso en que tengo 48 años, acercándome a los 50 con los días de mi juventud atrás y todo eso, saber que desde muchachito yo tenía esta bendita promesa y se la he declarado a mis hermanos y hermanas. And to see the literally thousands of those that's come out of darkness. To know that we're going to our eternal home to the blessed. Y literalmente he visto a miles de ellos que han salido de la oscuridad. Saber que vamos a nuestro hogar eterno, a lo bendito. And if this earthly tabernacle be dissolved before I get through preaching, there's one waiting out there for us. Hallelujah. Y si este tabernáculo terrenal se deshiciere, antes de que yo termine de predicar, hay uno esperándonos allí. ¡Aleluya! To know that there's dozens of people sitting here that if they should leave this life right now, before we could get their body to the undertaker, they would be in that glorious body yonder, rejoicing with the saints of God, already in the presence of God to live forever with the perfect, absolutely vindication that it's so. Amen. Amen. Oh, that would make the Presbyterians shout. Did some, did it? Them people were Presbyterian. Certainly would. The faith. El saber que hay docenas de personas sentadas aquí, que si dejaran esta vida en estos momentos, antes que pudiéramos llevar sus cuerpos a la funeraria, ellos estarían allá en ese cuerpo glorioso, regocijándose con los santos de Dios, ya en la presencia de Dios, para vivir para siempre, con la vindicación absoluta y perfecta de que así es. ¡Amén! ¡Oh, eso haría a los presbiterianos gritar! Sucedió el domingo, ¿verdad? Esas personas eran presbiterianas. Seguro que lo haría, al pensarlo. ¡Oh, no wonder people get emotionally! Why, if you get emotionally from batting a ball or throwing one in a basket, how much more will it make it you emotionally to know that you passed from death to life, that you're a new creation in Christ? Oh, con razón la gente se emociona. Pues si usted se emociona por batear una pelota o por encestarla en el aro, ¿cuánto más no lo emocionaría saber que usted ha pasado de muerte a vida, que usted es una nueva creación en Cristo? You know it by the way your spirit leads you. Amen. Away from malice and guile and enmity and all the things of the world and your heart set centered on Christ. Usted lo sabe, por la manera que su espíritu lo aparta de la malicia y engaño y pleitos y todas las cosas del mundo, y su corazón permanece centrado en Cristo. That's your motives, that's all that you think of. In your mind, on your heart, all day and night. When you go to bed at night, put your hands behind you like this and just lay there and praise Him till you go to sleep. Amen. Wake up in the morning still praising Him. Amen. Oh, my. Esos son sus motivos. Eso viene a ser todo lo que usted piensa en su mente, en su corazón, día y noche. Cuando usted se acuesta en la noche con las manos atrás de esta manera, y acostado allí, sencillamente lo adora a Él hasta que se duerme,
se despierta en la mañana todavía adorándolo. Amén. Oh, vaya. I've tried to praise him every morning. We've been getting up about 4 o'clock, Brother Woods and I, going out early in the morning to go squirrel hunting. I've praised him under every tree I believe he'll come to. I can't see a tree without praising him. Think he drove that tree. Yo lo he estado alabando. En la mañana nos hemos estado levantando como a las 4, el hermano Wood y yo, saliendo temprano en la mañana para ir a cazar ardillas. Pienso que lo alabo a él casi debajo de cada árbol al que llego. No puedo ver un árbol sin alabarlo a él. Pensar, él le dio crecimiento a ese árbol. Still a little grasshopper fly up. He knows that grasshopper. Oh, you say nonsense, Brother Bill. Oh, no, it isn't. He knows where every squirrel is. He knows where every butterfly is. Veo volar una langostita insignificante. Él conoce esa langosta. Oh, dice usted tonterías, hermano Bill. Oh, no lo es. Él sabe en dónde está cada ardilla. Él sabe en dónde está cada mariposa. Why, one time he needed some money and said, Peter, there's a fish a while ago swallowed a coin. This is not much, and we need to go cast the hook in. I sent him over there. Take that coin out of his mouth, because he can't use it himself. Go pay him our time and tribute. Amen. Amen. Una vez él necesitó dinero y dijo, Pedro, hay un pez que hace un rato se tragó una moneda, y es justo lo que necesitamos. Ve y pon el anzuelo. Yo lo enviaré a él allí. Sácale esa moneda de la boca, pues él no la puede usar. Ve y págale a él nuestro diezmo y tributo. Amén. And a few weeks ago, I seen a little fish killed laying on the water. All of you heard the story of it. There's Brother Woods and his brother, and I'm here to witness it. Y hace unas semanas vi a un pececito muerto flotando en el agua. Todos ustedes oyeron la historia. Está el hermano Wood y su hermano, y ellos aquí para dar testimonio. That little fish laying dead for a half hour on the water with his entrails pulled out of its mouth. And the great Holy Spirit swept down after he said the day before, you're going to see the resurrection of a little animal. Y ese pececito llevaba media hora flotando muerto en el agua, con las entrañas que le habían sido sacadas por la boca. Y el gran Espíritu Santo descendió después de haber dicho el día anterior, ustedes van a ver la resurrección de un animalito. And the next morning, about a little after sunup, we saw that little fishy. Not over that long, when the Spirit of the Lord came down and said, little fish, Jesus Christ makes you whole. Y a la mañana siguiente, un poco después que salió el sol, nosotros vimos a este pececito. No era ni así de largo cuando el Espíritu del Señor bajó y dijo, pececito, Jesucristo te sana. And that dead fish had been floating on top of the water for practically a half hour, come to life and swam away just as hard as he could. Oh, blessed be the name of the Lord. How wonderful he is. Y ese pez muerto que había estado flotando en el agua prácticamente por media hora, cobró vida y se fue nadando tan fuerte como pudo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso es Él. No wonder Paul could say that he was in the order of Melchizedek. He was Melchizedek. Melchizedek had no beginning of days. He had no ending of years. He had no beginning of life or ending of life. He had neither father nor mother. Con razón, Pablo podía decir que él era según el orden de Melquisedec. Él era Melquisedec. Melquisedec no tenía principio de días. Él no tenía fin de años. Él no tenía principio de vida o fin de vida. Él no tenía ni padre ni madre. So it couldn't be no one else. Ever who he was, he's alive yet tonight. So he is only one type of eternal life, and that belongs to God. Así que él no podía haber sido ningún otro. Quien quiera que fue, él sigue vivo en esta noche. Así que él tiene solamente un tipo de vida eterna, y esa le pertenece a Dios. Last evening when we were having a discussion, a brother could not understand the Trinity of God and how we were talking about it. Anoche, cuando estábamos conversando, un hermano no lograba entender la Trinidad de Dios, ni lo que hablábamos al respecto. How that Jesus stood there, a man of about 30 years old, and he said, they said, oh, our fathers
eat man in the wilderness, he said, and they're everyone dead. But he said, I'm that bread of life that come from God out of heaven that a man eats and don't die. ¿Cómo es que Jesús estaba parado allí, siendo un hombre, cerca de los 30 años? Y él dijo, ellos dijeron, oh, nuestros padres comieron maná en el desierto. Él dijo, y todos murieron. Sin embargo, dijo él, yo soy ese pan de vida que vino de Dios del cielo, del cual el hombre come y no muere. Oh, they said, our fathers drank from the rock in the wilderness. He said, I'm that rock. A man of 30 years old. Oh, dijeron ellos, nuestros padres bebieron de la roca en el desierto. Él dijo, yo soy esa roca. Un hombre de 30 años. Said, Abraham rejoiced to see my day. Well, I said, now you mean to tell me that you're as old as Abraham and you're not 50 years old yet? I mean to say that you've seen Abraham who's been dead 800 years? We know that you got a devil now. You're crazy. Dijo, Abraham se regocijó al ver mi día. Pues dijo, ¿quiere decirme ahora que usted es tan viejo como Abraham y ni siquiera tiene 50 años? Y dice que usted ha visto a Abraham, quien lleva muerto 800 años. Ahora sabemos que tiene un demonio. Usted está loco. That's what a devil means. Crazy person. Said, you got a devil and you're mad. He said, before Abraham was, I am. Eso es lo que significa demonio, una persona loca. Dijo, usted tiene un demonio y está demente. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. That's who he was. He wasn't just merely a man, neither was he a prophet. He was God. God dwelling on earth in a body of flesh called Jesus, the incarnate Son of God. That's exactly who he was. Ese era él. Él no era tan solo un hombre, ni tampoco era algún profeta. Él era Dios. Dios morando en la tierra en un cuerpo de carne llamado Jesús, el Hijo encarnado de Dios. Eso era él exactamente. Now, we find him over here, that in the last part now of the closing of the second chapter, which I wanted to get to, beginning with the 16th verse, or the 15th verse. Entonces, lo encontramos aquí, que en la última parte ahora, en la conclusión del capítulo 2, al cual quería llegar, empezando con el versículo 16, o el versículo 15. And delivered them through the fear of death, were all their lifetime subject to bondage. That's what he said that Jesus did. That he come to deliver them from bondage, who had been in fear of death all their lifetime. Y libró a todos que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso fue lo que él dijo que Jesús había hecho, que él vino para librarlos a ellos de la servidumbre, a los que habían estado en temor de muerte toda su vida. Now there's no need of fearing death. Now of course we do. We none of us want to what we call die. But do you know that if a person is born again, he cannot die? Ahora, no hay por qué temerle a la muerte. Ahora, por supuesto, le tememos. Nosotros, ninguno de nosotros quiere lo que llamamos morir. Pero, ¿saben ustedes que si una persona es nacida de nuevo, ella no puede morir? How can he have eternal life and then die? He can't do it. The only thing is death. The word death means the separation. ¿Cómo puede ella tener vida eterna y luego morir? Ella no puede. La única muerte que hay, la palabra muerte, significa la separación. Now he'll separate from the presence of our eyes, but he's always in the presence of God, and always will be. So death isn't a hard thing. Death is a glorious thing. Death is what takes us in the presence of God. Ahora, su presencia se separará de nuestros ojos, pero ella siempre está en la presencia de Dios y siempre estará. Así que la muerte no es una cosa difícil. La muerte es una cosa gloriosa. La muerte es lo que nos lleva a la presencia de Dios. But now, of course, we being human,
walking in these dark elements here, we do not understand it as we should. And of course, when the choking pains of death comes, it makes the very saintest of us fear and draw back. Pero ahora, por supuesto, nosotros siendo humanos, caminamos aquí en estos elementos a tientas. No lo entendemos como deberíamos. Y por supuesto, cuando vienen las punzadas sofocantes de la muerte, hacen al más santo de nosotros temer y retroceder. It made the Son of God say, could this cup pass? It's a horrible thing, don't get it wrong. Because it's a penalty of sin, death is. And it's got to be horrible. Hizo al Hijo de Dios decir, pudiera pasar esta copa. Es una cosa horrible. No lo malentiendan, pues nosotros es la paga del pecado, la muerte. Y tiene que ser horrible. But if we can look just beyond the curtain yonder, there's where it's at. Blessed be the Lord. Just beyond the curtain. That's where man desires to look tonight. Pero si podemos mirar más allá de la cortina, al más allá, allí es donde está. Bendito sea el Señor. Más allá de la cortina es donde el hombre desea mirar en esta noche. Little Lana Mae Snelling, and them used to sing a song here, Lord, let me look past the curtain of time. Everybody wants to see that. La pequeña Anna Mae Snelling y ella solían cantar una alabanza aquí. Señor, permíteme mirar más allá de la cortina del tiempo. Todos quieren ver eso. Now here we are in the 16th verse. For verily he took not on him, upon him, the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham. Ahora, aquí estamos ahora en el versículo 16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Oh, we want to hold to that again now. We're coming right down to get, because the first part of this third chapter, the last part of it blends in on that day for the Sabbath for this coming Sunday. Oh, detengámonos aquí nuevamente. Ahora, estamos para entrar, pues, la primera parte de este capítulo 3, la última parte cuadra en ese día del sábado, para este próximo domingo. Now what? He took not the nature of angels. Who's he he's talking about? Christ. Who's Christ? God. The Logos of God. Ahora, fíjense, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Ahora, ¿de quién está hablando? ¿De Cristo? ¿Quién es Cristo? Dios, el Logos de Dios. Now let me explain this again so you be sure. God is not three gods. The Trinity of God is one. Father, Son, Holy Ghost doesn't mean that there is three different gods. If it is, we'd be heathens. Ahora permítame explicar esto de nuevo para que les quede claro. Dios no es tres dioses. La Trinidad de Dios es uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo no significa que hay tres dioses diferentes. Si es así, nosotros seríamos paganos. That's the reason the Jews can't understand. Never was it taught in the Bible. Now it's taught in the Catholic Church. Absolutely, that's where the triune baptism comes from. Por eso es que los judíos no logran entender. Eso nunca ha sido enseñado en la Biblia. Ahora, es enseñado en la Iglesia Católica, absolutamente. De allí es de donde proviene el bautismo trino. In Africa, they baptize you three times face forward. Once for God the Father, once for God the Son, once for God the Holy Ghost. Now, that's an error. There's no such teachings of that in the Bible. See? En África, ellos lo bautizan a uno tres veces con el rostro hacia adelante. Una por Dios el Padre, una por Dios el Hijo, una por Dios el Espíritu Santo. Ahora, eso es un error. No hay tales enseñanzas como esas en la Biblia. ¿Ven? And now, that's what they taught. It come down through Luther, out of Luther into Wesley, on down into the ages as it rolls on. But it never was a Bible teaching. It has always been an error since it would begin. Y ahora, eso es lo que enseñaron. Pasó a través de Lutero.
De Lutero pasa y entra en Wesley, así sucesivamente por las edades a medida que van pasando. Pero eso nunca fue una enseñanza bíblica. Eso siempre ha sido un error, desde que empezó. Now, so God was in the beginning, before there was any light, before there was ever Adam, before there was ever a star, before there was any visible thing, God filled all space. Ahora entonces, Dios estaba en el principio. Antes que hubiera luz, antes que hubiera un átomo, antes que hubiera una estrella, antes que hubiera alguna cosa visible, Dios llenaba todo espacio. And in that was nothing but purity, pure love, pure holiness, pure righteousness. It was spirit. Y allí no había más que pureza, amor puro, santidad pura, justicia pura. Era espíritu. He covered the whole space from eternity where we can't fathom it. It goes beyond anything that we could imagine. Él abarcaba todo el espacio desde la eternidad, de donde no alcanzamos a imaginar. Va más allá de todo lo que pudiéramos imaginar. Like, through that glass we could see a hundred and something million years of light span. Think of it. 100 million years of light span. And light travels about 8,000 miles per second. And 100 million years of light span. Es como mirar a través de ese telescopio. Podemos ver a ciento y algo de millones de años de espacio luz. Piénsenlo, a 100 millones de años de espacio luz. Y la luz viaja como a 8,000 millas por segundo. Y 100 millones de años luz espacio. Just think how many miles that would be. You couldn't even numerate it. You could just take a row of nines and run it around Jeffersonville and still you wouldn't have it broke down in miles. Of miles, think of it. And beyond that is still stars and planets. And God, before one of them was, He was. See? Solo piensen en los millones de millas que serían. Ustedes ni siquiera pudieran contarlas. Se pudiera tomar una hilera de nueves y pasarla por todo Jeffersonville. Y todavía no se alcanzaría a detallar en millas de millas. Piénsenlo. Y más allá todavía hay estrellas y planetas. Y Dios, antes que hubiera una de ellas, Él ya era. ¿Ven? And now the logos that went out of God, which was the logos, all this began to form into a body shape. And this body shape was called, in the scholar's teaching, logos. The logos that went out of God. Y ahora, el logos que salió de Dios, lo cual era el logos, todo esto empezó a moldearse en la forma de un cuerpo. Y esta forma de cuerpo fue llamada, en la enseñanza de los eruditos, logos. El logos que salió de Dios. In other words, a better word for it was what we call a theostomy. Theostomy is a human body. That's glorified. En otras palabras, una palabra mejor para eso fue lo que nosotros llamamos una teofanía. La teofanía es un cuerpo humano que es glorificado. Not exactly with flesh and blood like it will be in its glorified stage, but it is the form of a human body that doesn't eat, neither does it drink, but it's a body. A body that's waiting for us as soon as we leave this one. No tiene exactamente carne y sangre, como sería en su estado glorificado, sino que está en una forma de un cuerpo humano que no come ni bebe, pero es un cuerpo que está esperando por nosotros, tan pronto como dejamos este. Now, in there we enter into that body, and that's the kind of body that God was. For He said, let us make man in our own image, and in our likeness. Ahora, allí nosotros entramos en ese cuerpo, y esa es la clase de cuerpo en el que Dios estaba, porque Él dijo,
Hagamos al hombre a nuestra propia imagen y a nuestra semejanza. Now, when man become into that body, he had control of all the fishes and fowls and beasts of the field, and then there was no man to till the soil, Genesis 2. He done made male and female, but there's no man to till the soil. Ahora, cuando el hombre llegó a estar en ese cuerpo, él tenía control de todos los peces y las aves y las bestias del campo. Y no había hombre para que labrase la tierra. Génesis 2. Él ya los había creado, varón y hembra, pero no había hombre que labrase la tierra. Then God made man out of the dust of the earth. He gave him a hand like a chimpanzee. He gave him a foot like a bear. He made him on the image, and this earthly body is in the image of animal life. And it's made out of the same kind of material. Entonces, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él le dio una mano como la de un chimpancé. Él le dio un pie como el de un oso. Él lo hizo a la imagen. Y este cuerpo terrenal es conforme a la imagen de vida animal. Y está hecho de la misma clase de material. Your body's made just the same kind of material as a horse or a dog or anything like that. It's made out of calcium, potash, petroleum, cosmic light. El cuerpo suyo está hecho de la misma clase de material que el del caballo, o el de un perro, o cualquier cosa como esa. Está compuesto de calcio, potasio, petróleo, luz cósmica. You're just no all flesh like that is not the same flesh. It's different flesh, but it's made out of the dust of the earth, where it come from. Usted no es simplemente toda esa carne, no es la misma carne, es carne diferente, pero está compuesta del polvo de la tierra de donde procede. But the difference between an animal and a man, God put a soul in a man, and he didn't put it in the animal. Because the soul that was in the man is that theostomy. Pero la diferencia entre un animal y un hombre es que Dios puso un alma en el hombre y él no la puso en el animal, pues el alma que estaba en el hombre es esa teofanía. Oh, I'll never get to this lesson, but I've got to get this. Look, don't you remember when Peter was in prison and the angel of the Lord came and opened the doors? Oh, yo nunca llegaré a esta lección, pero tengo que cubrir esto. Miren, ¿no recuerdan ustedes cuando Pedro estaba en la prisión y el ángel del Señor vino y le abrió las puertas? We was going through the supermarket up the other day, and the door opened in front of us. I said, you know, the Bible had that first. See? Now, the swinging doors by itself. Nosotros íbamos entrando aquí al supermercado el otro día y la puerta se abrió delante de nosotros. Yo dije, ¿saben que la Biblia tenía eso primero? Ajá. ¿Ven? Ahora la puerta que se abre por su cuenta. And when Peter came out walking by these guards, they were blinded to him. He passed the inner guard, the outer guard, out into the court, through the wall, out into the street. And none of them knew who he was. And didn't pay, they thought he was another guard or something. Y cuando Pedro salió pasando junto a estos guardias y ellos fueron cegados a él, él pasó junto al guardia interior, al guardia exterior, saliendo a los patios por la pared y hasta la calle, y ninguno de ellos se enteró quién era él, y no le prestaron, pensaron que era otro guardia o algo. He just passed by, and the door opened by itself as he went out and shut behind. And when he got out there, he thought he had a dream. Él simplemente pasó y la puerta se abrió sola mientras salía y se cerró detrás de él. Y cuando estuvo afuera, pensó que lo había soñado. And he went out to John Mark's house where they had a prayer meeting, and he was not to be among you. Oh, he's glorious, he's wonderful. Y fue a la casa de Juan Marcos, donde tenían una reunión de oración, y estaba tocando para estar entre ellos. Oh, él es glorioso. Él es maravilloso. Now, oh, he wasn't made in the form of an angel, but he took on the seed of Abraham.
God became the seed of Abraham. Ahora, él no fue hecho en la forma de un ángel, pero él tomó la forma de la simiente de Abraham. Dios llegó a ser la simiente de Abraham. Now, if we had time to go back and show how he did it in the covenant, you've heard me preach on it many times, how that he took those animals and cut them apart and throw the turtle dove and pigeon in. Ahora, si tuviéramos tiempo de regresar y mostrar cómo él lo hizo en el pacto, ustedes me han oído predicar de eso muchas veces, de cómo él tomó esos animales y los partió por la mitad, e incluyó la tórtola y al palomo. And then he looked and he noticed a little smoke of black heart, death, next to smoking furnace, hell. But beyond that went a little white light. Entonces miró y vio un poco de humo, horror tenebroso, muerte, enseguida un horno humeante, el infierno. Pero más allá iba una pequeña luz blanca. And that little white went between each piece of that cut sacrifice, showing that what he would do. And he took an oath when he did that, and he wrote a covenant, showing what he would do. Y ese blanquito pasó por cada pedazo de ese sacrificio cortado, mostrando lo que él haría, y él hizo un juramento. Cuando hizo eso, y él escribió un pacto, mostrando lo que haría. And he, Jesus Christ come to the earth, God Emmanuel, God in flesh, and at Calvary he was torn apart, and his spirit come back on the church, and his body was lifted up and set on the throne of God. Y él, Jesucristo, vino a la tierra, Dios, Emmanuel, Dios en carne, y en el Calvario, él fue desgarrado, y su espíritu regresó a la iglesia, y su cuerpo fue levantado y puesto en el trono de Dios. The throne of God, the one that's on the throne is the judge. We know that. Well, where is the judgment? The Father has given, he judged no man, but the Father has committed all judgment to the Son. El trono de Dios. El que está en el trono es el juez. Eso lo sabemos. Bueno, ¿en dónde está el juicio? El Padre ha dado el... Él no juzga a ningún hombre, pero el Padre ha encomendado todo juicio al Hijo. So he is, and his life is the high priest sitting there with his own body as a sacrifice to plead our confessions. Amen, brother. That puts something in you. Así que, él es, y su vida es el sumo sacerdote, sentado allá con su propio cuerpo como un sacrificio para interceder por nuestras confesiones. Amén, hermano. Eso coloca algo en uno. Notice, he took on the seed of Abraham. He became a man. God made flesh among us to redeem us. In other words, God became sin that we sinners might become partakers of him. Fíjense, él tomó la forma de la simiente de Abraham. Él vino a ser un hombre. Dios hecho carne entre nosotros para redimirnos. En otras palabras, Dios llegó a ser pecado para que nosotros pecadores pudiéramos llegar a ser partícipes de él. And when we partake of him, we partake of these. We were time-space people. 70. And God came down and became one of us 70 for his allotted time that we might partake of his eternal life. And when we're born again, we're sons and daughters of God and have eternal life and shall never perish. Y cuando nosotros participamos de él, participamos de su... Nosotros éramos criaturas de tiempo y espacio, 70 años, y Dios bajó y llegó a ser uno de nosotros, 70 años, su tiempo asignado, para que pudiéramos participar de su vida eterna. Y cuando nacemos de nuevo, somos hijos e hijas de Dios y tenemos vida eterna, y nunca perecemos. Oh, what a blessed Savior. Oh, there's no way to write it. There's no way to explain it. It's just beyond explaining. No one can explain how great it is. How great thou art, how great thou art, is right. Oh, qué bendito Salvador. Oh, no hay manera de describirlo. No hay manera de explicarlo. Va más allá de lo explicable.
Nadie puede explicar lo grande que eso es. Cuán grande eres tú. Cuán grande eres es correcto. Wherefore, in all things it behooved him to be made like unto his brethren. Think of that. That he might be a merciful and faithful high priest in things pertaining to God. Listen to this. To make reconciliations the sins of the people. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Piensen en eso. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Escuchen esto. Para expiar el pecado del pueblo. To reconcile. Now, God knowing justice had to become injustice to feel what it was to be a sinner, to go back to reconcile through reconciliation and have mercy on the people. Ahora, para expiar, Dios, conociendo justicia, tenía que llegar a ser injusticia para sentir lo que era ser un pecador, para regresar a reconciliar a través de reconciliación y tener misericordia del pueblo. Next verse, listen to here. For in that he himself had suffered, God could not suffer in spirit. He had to become flesh to feel the pain of sickness, to feel the temptation of lust, to feel the temptation of want, to feel the temptation of hunger, to feel the power of death. El versículo que sigue, escuchen. Pues en cuanto él mismo padeció, Dios no podía sufrir en espíritu. Él tenía que llegar a ser carne para sentir el dolor de la enfermedad, para sentir la tentación de la lujuria, para sentir la tentación de desear, para sentir la tentación del hambre, para sentir el poder de la muerte. That he might take it upon himself to stand in the presence of the great Spirit, Jehovah, the Spirit, not the man, the Spirit, to make intercessions to this life. Para que pudiera llevar sobre sí mismo eso y pararse en la presencia del gran Espíritu Jehová, el Espíritu, no el hombre, el Espíritu, para hacer intercesión a esta vida. And Jesus took that in order to make intercessions for us, for he knows how it feels. Amen. When you get sick, he knows how you feel. Amen. When you're tempted, he knows how you feel. Y Jesús tomó eso para poder interceder por nosotros, pues Él sabe lo que se siente. Cuando usted se enferma, Él sabe lo que usted siente. Cuando usted es tentado, Él sabe lo que usted siente. Now, did you ever notice when we vote for a president? Every farmer will vote for a president that's been a farmer. For he knows the hard part of the farmer's life. See? He wants some man who understands. Ahora, ¿se han fijado cuando nosotros votamos por un presidente, que cada granjero votará por un presidente que ha sido un granjero? Por cuanto él conoce las dificultades de la vida de un granjero. ¿Ven? Él quiere a alguien que lo entienda. And before God could ever understand him being that great holiness, how he could ever understand after he condemned man by his holiness, he condemned man. And the only way he'll ever know how to justify man is to become man. Y antes que Dios pudiera entender, Él siendo esa gran santidad, ¿cómo podría Él llegar a entender después que condenó al hombre? Por su santidad, Él condenó al hombre. Y la única manera que Él sabría cómo justificar al hombre era llegando a ser un hombre. And God overshadowed the virgin. And she brought forth a body, not Jewish blood, not Gentile blood, but his own blood, God's creative blood. No sex at all in it at all. No sexual desire. Y Dios le hizo sombra a la Virgen, y ella dio a luz un cuerpo que no fue sangre judía ni sangre gentil,
sino su propia sangre. Era la sangre creada de Dios. No provenía de sexo en lo absoluto, no por deseo sexual. And this blood cell created in the womb of this woman brought forth the Son, and when he was baptized by John the Baptist, John said, I bear record seeing the Spirit of God like a dove coming down and abiding upon him. Y esta célula de sangre creada en el vientre de esta mujer trajo a luz al Hijo. Y cuando él fue bautizado por Juan el Bautista, Juan dijo, yo doy testimonio, vi el Espíritu de Dios como una paloma que descendió y habitó sobre él. No wonder Jesus could say that all powers in heaven and earth is given into my hand. God and man became one. Heavens and earth embraced each other, and he was the one who could give reconciliations for our sins. Con razón, Jesús podía decir que toda potestad en el cielo y en la tierra me ha sido puesta en la mano. Dios y el hombre llegaron a ser uno. Los cielos y la tierra se abrazaron. Y Él era el que podía reconciliar nuestro pecado. That's the reason in His name healing takes place. He knows your pain. Did you ever hear this little old song? Por eso es que la sanidad ocurre en su nombre. Él conoce su dolor. ¿Han oído este antiguo canto? Jesús conoce el dolor que usted siente. Él puede salvar y Él puede sanar. Llévele su carga al Señor y déjela allí. Eso es lo correcto. Él sabe. Cuando nuestro cuerpo esté agobiado de dolor, y la salud no podamos recuperar. Solo recuerde que Dios en el cielo responde a la oración. Jesús conoce el dolor que usted siente. Él puede salvar y Él puede sanar. Solo llévele su carga al Señor y déjela allí. He's our high priest standing here that knows how you feel, and he knows how to reconcile you back to grace and how to bring you back to your health. He knows all about it. He suffered. Eso es todo lo que él pide. Simplemente, déjela allí. ¿Por qué? Él es nuestro sumo sacerdote parado aquí, que sabe cómo se siente usted, y él sabe cómo reconciliarlo a usted de nuevo con la gracia. ¿Y cómo traerlo de nuevo a la salud? Él sabe todo al respecto. Él sufrió. When you haven't got a place to lay your head, he had the same. When you've got one change of clothes, he had the same. When you're made fun of, persecuted, he had the same. Cuando usted no tiene lugar para reposar la cabeza, él pasó por lo mismo. Cuando usted tiene una sola muda de ropa, él pasó por lo mismo. Cuando se burlan de usted y lo persiguen, él pasó por lo mismo. Listen to the last verse now. All right. He is able to succor those that are tempted. Or in other words, he is able to secure those, to help those, to make those, to sympathize with them. Because God himself became man in order to feel it. Escuchen ahora el último versículo. Muy bien. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. O en otras palabras, Él es capaz de afirmar a aquellos, ayudar a aquellos, hacer que ellos, de compadecerse de ellos, por cuanto Dios mismo llegó a ser hombre para así poderlo sentir. You remember the other night that we teach on that? How that God had death had a sting in it, a scare in it. All their days they were in bondage about this death. And then Jesus came that he might take that stinger out of death. ¿Recuerdan la otra noche? ¿No enseñamos acerca de eso? Como Dios tenía que... La muerte tenía un aguijón. Ella atemorizaba. Todos los días de sus vidas estuvieron cautivos por esa muerte. Y luego vino Jesús para que pudiera quitar ese aguijón de la muerte. And when he was going up the mountain, remember how we illustrated it? Them little red dots on his coat, and after a while they all become one big dot and splashing the blood around him.
Y cuando él iba subiendo el monte, ¿recuerdan cómo lo ilustramos? Esas manchitas rojas en su vestido, y después de un rato todas llegaron a ser una mancha grande, y la sangre le salpicaba alrededor. His little frail body, he couldn't go any farther, and he fell. Simon Serene, the colored man, helped him bear the cross on up the hill. And when they nailed him to the cross, and he screamed for water, any man bleeding needs water. Su cuerpo pequeño y frágil no pudo continuar más, y él se cayó. Simón de Cirene, el hombre de color, le ayudó a cargar la cruz, subiendo ese monte. Y cuando ellos lo clavaron en la cruz y él clamó, pidiendo agua, todo hombre que está sangrando necesita agua. Remember when I preached the other night on the deer, the heart thirst for the water brook, so my soul panteth after thee, O God. If the deer's wounded and living, losing blood, he's got to get the water, or he'll die. ¿Recuerdan cuando prediqué la otra noche de el venado? Y el siervo brama por las corrientes de agua. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si el venado está herido, pero aún con vida, perdiendo sangre, él tiene que llegar al agua o morirá. I was shot down in the field when I was 14 years old. And I was laying there, my legs blowed over me like a hamburger from a 12-gauge shotgun. And I screamed for water. Oh, give me a drink. I numb my lips as numb. Yo recibí un disparo en el campo cuando tenía 14 años y quedé tendido allí, las piernas hechas pedazos. Me salpicaron como carne molida con una escopeta calibre 12 y yo pedía agua a gritos. ¡Oh, dame de beber! Entumecido, yo tenía los labios entumecidos. My buddy ran over to an old pool, had all kinds of little wiggletail swamp. I didn't care what it was, and he raked it full of water. And I held my mouth open and he squeezed his cap out like that in my mouth. You had to have water. Mi amigo corrió hacia un agua estancada. Tenía toda clase de larvas. Era pantano. A mí no me importó lo que era. Y él la llenó de agua y yo mantuve la boca abierta y él exprimió su gorra así en mi boca. Uno necesita el agua. He was bleeding. He said, give me a drink. And they give him vinegar on a sponge. And he rejected it and refused it. He was God's lamb dying in our stead to bring reconciliation to the human being. What was it? The God of heaven. Él estaba sangrando. Él dijo, denme de beber. Y ellos le dieron vinagre en una esponja. Y él lo rechazó y rehusó. Él era el Cordero de Dios muriendo en nuestro lugar para traer reconciliación al ser humano. ¿Qué era? El Dios del cielo. Billy Sunday once said that every bush had angels sitting in it, saying, just pull your hand loose and point your finger. We'll change the situation. Billy Sunday una vez dijo que cada arbusto estaba cargado de ángeles que decían, solo suelta tu mano y señala con el dedo. Nosotros cambiaremos la situación. Bunch of religious fanatics called some big educated scholars of DD, PhDs, walked by and said, now, if you are the Son of God, you saved others, yourself you can't save. Come down off the cross and we'll believe you. Y ese grupo insolente de fanáticos religiosos llamados los grandes eruditos estudiados con DD, PhD, pasaron junto a él y dijeron, ahora, ¿acaso no eres el Hijo de Dios? A otro salvaste, y tú mismo no te puedes salvar. Desciende de la cruz y te creeremos. They didn't know that they was paying him a compliment. He could have saved himself. But if he saved himself, others he could not save. So he gave himself. Blessed be his name. He gave himself that I could be saved and you could be saved. Oh, what matchless love. No sabían que ellos le estaban dando un cumplido. Él mismo pudiera haberse salvado. Pero si él mismo se hubiera salvado, no hubiera podido salvar a otros. Así que él se entregó a sí mismo. Bendito sea su nombre. Él mismo se entregó para que yo pudiera ser salvo y para que usted pudiera ser salvo.
Oh, qué amor incomparable. He didn't have to be sick, that precious virgin-born body. Didn't have to be sick, but he became sick that he might know how to intercede for me when I was sick. Él no tenía que sufrir enfermedad. Ese precioso cuerpo nacido de una virgen. No tenía que sufrir enfermedad. Pero él llegó a enfermarse para poder saber cómo interceder por mí cuando yo estuviera enfermo. He didn't have to weary, but he did weary. I read a little history one time on it. I don't know whether it's authentic or not. When he raised that boy from Nain there, all from the dead, he sat on a rock and groaned with a headache. Because he had to bear our sickness. Él no tenía que fatigarse. No obstante, se fatigó. Leí una historia acerca de eso en una ocasión. No sé qué tan auténtica era. Cuando resucitó de los muertos ese muchacho allí de Naín, él se sentó sobre una roca y gimió de un dolor de cabeza, porque él tenía que llevar nuestras dolencias. He had to bear our sin. And there he died. And on Calvary, when that old bee and death once anchored its stinger, anyone knows when a bee anchors its stinger, it can't sting no more. Él tenía que llevar nuestro pecado, y allí él murió. Y en el Calvario, cuando esa abeja y la muerte ancló su aguijón, cualquiera sabe que cuando una abeja clava el aguijón, ya no puede picar más. When the bee flies away or any insect that stings, when he anchors his stinger, he pulls the stinger out. He's still a bee, but he hasn't got a stinger. The only thing you can do is buzz and make a lot of noise. Cuando la abeja vuela, o cualquier insecto que ha picado, una vez que clava su aguijón, pierde el aguijón. Sigue siendo una abeja, pero ya sin el aguijón. Lo único que puede hacer es zumbar y hacer bastante alarde. That's the only thing that death can do to the believer, is make a lot of noise. But hallelujah, blessed be the name of the Lord. He anchored that stinger of death in his own flesh. Emmanuel did it. Eso es lo único que la muerte puede hacerle al creyente. Es hacer bastante alarde. Pero aleluya, bendito sea el nombre del Señor. A él le fue clavado ese aguijón de muerte en su propia carne. A Emmanuel. Rose up again on the third day, shot the stinger out of there. Amen. And tomorrow tonight, and his spirit is in this building. Amen. And he proves himself alive among us. Hallelujah. That's our Messiah. Amen. That's our blessed Savior. Se levantó de nuevo al tercer día. Se sacudió de ese aguijón. Y en esta noche es inmortal. Y su espíritu está en este edificio. Y él mismo prueba que está vivo entre nosotros. Ese es nuestro Mesías. Ese es nuestro bendito Salvador.